acto que vamos a comenzar en breve momento corresponde a un homenaje a los colegiados en el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba, que llevan trabajando y colegiados de manera ininterrumpida unos 25 años, se le homenajea, y también a los que llegan a los 50 años. La finalidad de este acto no tiene otra que la de reconocerle el trabajo a todos estos compañeros y amigos que han estado desarrollando su trabajo durante este periodo de 25 y 50 años, ¿no? Dentro de este acto, evidentemente, en todo reconocimiento, siempre hay muchas ausencias. También se va a hacer constar todos aquellos que estarían en estos cuadros de cumplir 25 y 50 años. En 25, afortunadamente, todos han llegado, pero en 50 sí han faltado cuatro. Y entonces, pues primero es el hacerle que nos acordamos de ellos, y que yo creo que dentro de la profesión es muy importante el hecho de que todo el colectivo reconozca la labor de estos compañeros. Yo creo que es un hecho importante, ¿no? La experiencia, como en cualquier profesión, que tiene una base importantísima, yo creo que en el tema de la arquitectura se manifiesta de una forma todavía más contundente. Es decir, de la UIA hay una publicación reciente en la que decían que el arquitecto, el día que obtiene el título, no ha terminado la carrera, sino que empieza, digamos, su aprendizaje. Esta profesión nuestra atrapa. Te da momentos de mucha felicidad y también de gran zozobra. Tratar de entender el espacio y sus cualidades es siempre un reto. Como decía al principio, la arquitectura no fue necesariamente una vocación en mi caso, pero de lo que no hay ninguna duda es que 50 años después puedo decir que para mí la arquitectura ha sido una pasión. He sido un arquitecto afortunado. Y finalmente deseo también felicitar a los compañeros que cumplen los 25 años de colegiación y agradecer al colegio la atención que nos ha deparado, así como a los familiares, allegados y compañeros que nos acompañan con su presencia en este acto. Gracias en nombre de los cuatro.